La verdad es que la poesía tiene muy mala definición. Tiene usted razón de preguntar. Y los poetas conocidos son los poetas muertos. No quiero hacerle una pregunta indiscreta, pero si le preguntara cuáles son los poetas italianos, usted conoce muchos poetas italianos, pero no conoce, es muy difícil conocer los poetas vivos, que son los que están cambiando el mundo, los que están cambiando la manera de comer, la manera de vestirse, la manera de viajar, la manera de leer internet. Eso lo están cambiando los poetas, los matemáticos. Por eso el grupo patafísico no solamente da su gran premio, que es Trascendente Sátrapa, no solamente lo da a escritores, sino que también lo da a, sobre todo, a matemáticos y a físicos. Como le decía el otro día, Italia tiene la suerte, suerte totalmente merecida. Como sabes, todos nosotros del Colegio de Patafísica tenemos una admiración especial por Italia, que te contaba casos. Entonces, por ejemplo, el Colegio de Patafísica ha dado el premio máximo, es decir, Trascendente Sátrapa, que solamente hay 30 en el mundo, ha dado a tres italianos, a Sanguinetti, a Dario Fo y a Umberto Eco. Cuando vino a casa Dario Fo, acaba de recibir el premio Nobel, pero obviamente era más importante el premio patafísico, entonces vino a mi casa a recibirlo. Pero en mi casa estaban jóvenes patafísicos que no sabían nada de nada. Llamaron a la puerta y era pa Fo. Entonces la chica que abrió la puerta no sabía quién era Fo y dijo: ¿y quién es usted? Y él dijo: yo soy Dario Fo. ¿Y qué hace usted? ¿Cuál es su profesión? Acababa de ganar el premio Nobel e iba a ganar ese mismo día, iban a ser Trascendente Sátrapa. Y él dijo con mucha modestia: yo soy un comediante. Y cuando vino a casa me regaló un cuadro. Yo no sabía que era pintor, entonces me regaló un cuadro y dijo: este cuadro se lo doy por ser el hijo de su padre. Que es un regalo verdaderamente curioso, porque yo no tengo nada que ver con mi padre, desgraciadamente. Mi padre realmente tuvo una vida extraordinaria, pero no yo. Digo que Jodorowsky me ha honrado de una manera constante desde el primer momento, y cuando hablo del primer momento, estoy hablando antes de que usted naciera, de que ustedes nacieran. Jodorowsky, tenemos la primera noticia de él, yo la recibo. Y es desde Chile. Es una persona que está haciendo, mimo, es un mimo, y decide en ese momento hacer Fando y Lis, que es la misma. Luego, más tarde, cuando yo estoy en la cárcel en el año 67, con un policía me envía un papel para que le dé los derechos de hacer Fando y Lis. Y yo, obviamente, es un honor muy grande que haya hecho que su primer largometraje sea Fando y Lis, y como su primera obra de teatro fuera Fando y Lis. Estamos en el grupo surrealista con Topor. Yo creo que Topor, por lo menos, era mejor, infinitamente mejor que yo. Yo creo que era el más inteligente de todos nosotros. Yo creo que es la persona más inteligente que he conocido en toda mi vida. Y es una persona, il me manque toujours.